Hola amigas y amigos, hoy es 10 de septiembre y vamos a hacer otro recorrido por el centro histórico de aquí de la Ciudad de México. Vamos a ir al Zócalo. Pues hoy vamos a recorrer igual unas calles para que conozcamos más. Vamos a ir al Zócalo y entrar a la catedral. Quiero comprarme una blusa para el domingo, amigas y amigos. La Ciudad de México es tan grande, muy bonita. Y así quiero que vean lo que yo veo. Para allá está el Zócalo. Hoy no hay ni mucho calor, ni hay frío. Aquí hay una fuente. Esta es una capillita. Voy a tratar de no mover mucho la cámara para que se vea bien. Vamos a ver qué dice aquí, vean ahí, los edificios. Estamos en la Plaza Tlaxcuaque. Vamos a cruzar la calle. Hoy en la mañana me dieron mi radioterapia, la número 6, pero pues me siento bien todavía, gracias a Dios. Pues estamos caminando hacia el Zócalo, nos dejó un taxi cerca, pero está cerrado en unas calles. Entonces vamos a caminar un poquito, despacito. Ya vamos a llegar, ya falta menos, pero estamos recorriendo calles. Hay unas boutiques de puros vestidos largos bien bonitos. Aquí hay muchas tiendas. Pues estamos mero mero en el centro histórico. Hay de todo, de todo. Hay tanto de ropa, vestidos largos, preciosos. Vean ese, muy mexicano, vean, muy patriótico. Hay tantas cosas, vean, vestidos largos. Y buen precio, ¿eh? A ver si con calma vamos a ver más callecitas, más. Nos faltan como 2 cuadras. Gracias a Dios, ahorita que no me están dando quimio, nada más la radio. Me canso un poco, se me seca la boca, pero no me siento mal. Vean cuánto tráfico hay. Un montón. Lo bueno que no hay sol porque el domingo estaba terrible el sol. Allá está. Vean cuántos vestidos. Hay de todo. Es que fíjense, el 19 de septiembre es mi cumpleaños. Entonces mi hija me dijo, mami, el domingo 15 que hacemos la noche mexicana te vamos a festejar. Yo dije, oh, me tengo que comprar una blusa típica mexicana para esta noche. Vean cuántos vestidos. Y vean estos rojos que están ahí enfrente, amigas y amigos. No quiero agarrarla. No, le voy a poner pausa. Vean, amigas, vean, amigas. La locura de las mujeres. Puros vestidos, vestidos largos.
Vean qué belleza. No, no hay de todo. Escuchen, esos son los organilleros que son tradicionales, que tocan en las calles. Vean, a ver si se distingue, ahí hay uno. Hola, buenos días, gusto cooperar. Vean qué grande, ya estamos cerquita, nos falta una cuadra. Vean que venden banderas, vestiditos, aretes, todo para el 15. Vean todos los edificios tan grandes, antiguos, muy bonito la decoración. Y vamos a ir a los, hay unos portales aquí y enfrente está el Zócalo. Vamos a cruzar al rato para ver todo. Y ahí está la catedral. Miren, aquí venden de todo, hay de todo. Ahorita no hay mucho sol. Vean qué bonito. Miren, aquí en ese balcón, el 15... Para amanecer 16 sale el presidente de la República y del grito. Y aquí hay verbena, hay puestos, comida, antojitos, dulces, de todo. Pues esta es la catedral, pero creo la están remodelando porque está cerrado, todo tiene vallas. Vean qué bonita está. Hay muchos edificios bonitos. Al fondo se ve la Torre Latinoamericana. Sí está abierta la catedral. Pensé que no, pero sí. Miren, una organillera. ¿Vieron? Eso es tradicional aquí. Estamos en la catedral. La catedral es hermosa. Preciosa. Este es San Antonio. Aquí hacen los bautismos.
un confesionario. Vean cómo ya hay gente y conforme van pasando los días, cuando llegue el 14, no, está terrible. Y el 15, llenísimo. Mis aretitos. Ay, para que lo vean. Ay, qué bonitas. Pues aquí ya me despido. Les deseo una hermosa mañana, tarde. Les envío un abrazo y un beso a cada uno.